Luego de 24 horas de haber sido robada de la vereda de su casa, Eddie Anthony Upiachiwa Pinch, propietario de moto lineal marca Yamaha modelo XTZ125, la recuperó. Los delincuentes se llevaron su unidad este jueves a las 3:15 de la madrugada de la vereda de su vivienda, ubicada cerca del hospital del distrito de la banda de Chilcayo. Relató que ofreció por redes sociales una recompensa de 500 soles a quien le entregue información sobre su unidad. Horas después del robo, le llamaron por teléfono y le dijeron que su motocicleta se encontraba dentro de una vivienda en el jirón Las Begonias, a espaldas de la escuela policía. La moto estaba en una casa a espaldas de la escuela de policía, hay una losita, en jirón Las Begonias, una casa con flores rojas, ahí está. Sí. Cuando se ha llegado a la casa en el carro allá, ni bien se ha visto que llegamos, una persona se mete al fondo, pues, y se ha golpeado la puerta como 5 o 6 minutos, y de tanto golpear sale una viejita, pues, una viejita, y que le mencionaron que no salía a atender. Pero allá en la sala se ha podido evidenciar una sandalia que estaba una persona, o sea, ya sabían que alguien llegaba, no en buenas intenciones. Pues. ¿No han logrado intervenir a nadie entonces? No, solo la señora, que indica que es la mamá del hijo del dueño, porque son dos hijos que la señora, el mayor no está, pero el menor sí. Aseguró que junto a los miembros policiales de la Divincri se constituyó hasta el domicilio, donde el informante le aseguró que se encontraba su unidad. Efectivamente, la motocicleta se encontraba en el lugar, por lo que de inmediato dieron parte a la fiscalía para poder recuperar el vehículo. Tenía la chapa de contacto totalmente rota y le pusieron un repuesto alterno para que puedan prender. Sí, efectivamente, ayer, gracias a las imágenes proporcionadas por los vecinos y que se ha podido difundir en sus medios de comunicación, tenía que conocerle a alguien, pues, y porque las características de los señores eran bien evidentes, y quiera o no, alguien tenía que conocerle, y esa persona me ha pasado el dato, pues, me ha pasado el dato de la ubicación, del lugar de la casa, en qué parte está, y efectivamente, yo me he acercado en ese momento cuando me pasan, ¿no?, toda la información de la casa de los señores, ¿no? Yo me apersono de nuevo a la Divincri, y gracias al buen atender de los señores, siempre he estado para que me brinden esa atención, ¿no? Hemos ido a cerciorar, y efectivamente la moto estaba ahí en esa casa, ¿no? Cuando han cerciorado eso, los efectivos de Divincri han solicitado más apoyo, han pedido la autorización del fiscal para que corroboren todo eso, y dentro de eso sale una señora, pues, mamá del hijo del dueño de la casa, y donde que la señora, pues, menciona que su hijo efectivamente ha llevado la moto, y que siempre llevan moto a eso, hay que tener en cuenta también eso. La policía ha podido sacar la moto. Solo la falla que le habían hecho era que le han roto la chapa para meter la llave y del tanque en este caso. Le habían puesto un shock para que sirva en reemplazo de llave. No sé cuál habrá sido su intención de la moto. Gracias a Dios se recupera en menos de 24 horas. Finalmente, el agraviado dijo que los ladrones ya están totalmente identificados. Es más, la madre del presunto ladrón aseguró que su hijo llevaba diferentes vehículos, que había jóvenes que las recogían. Espera que la fiscalía le autorice para poder recoger su vehículo que se encuentra actualmente en el local de la Divincri de Tarapoto. Haciendo un rasgo de la ficha RENIEC que nos bota lo que tiene la policía, salen las características, lo que menciona el video, lo que parece. O sea, están bien cerciorados los señores. La señora ha colaborado. Ha colaborado al inicio, ella también desconocía de la procedencia de la moto, ha brindado toda la información y en toda su información menciona que su hijo siempre lleva motos y que van chicas a traer, a recoger la moto. Como lo menciono, hay que tener consideración de parte de los efectivos policiales también esa información que brinda la señora, porque en estas últimas fechas se están hurtando cantidad de motos en toda la zona. ¿Qué es lo que están esperando para que te entreguen el vehículo?
No, la movilidad ya está en la Divincri. Me ha indicado que la juez tiene que autorizar un acta de entrega para yo poder recoger la moto. Pues. ¿Cuánto está valorizado el vehículo? No, la moto ya es del 2022. Está valorizado más o menos unos 7, 7.500. Pero al margen del precio nos vamos al esfuerzo que tú le puedes poner para que obtengas una cosa, pues. Gracias a las cámaras de seguridad también que han registrado, ¿no? Claro, porque en las cámaras que evidencian de los vecinos se puede notar bien detallado el perfil de tus delincuentes, pues.